and Terry. Their names are Eddie and Terry. Y nosotros de cariño le decimos Chito y Terry. We call them Chito and Terry. Pero lovingly. Ellos trabajan. But they work. Oígalo bien. Listen well. Mandando literatura, sending literature, a cualquier parte del tercer mundo, to any part of the third world, donde se necesita, where there is a need. Ahora trajeron ellos unas cajas. So now they brought some boxes. De esos son tratados. Those are libros. Those are books. Pero ellos trabajan ya años. But they will be working for years. Tienen sus propias bodegas en ministerio. They have their own warehouses in ministry. Y cada vez que usted se acuerde de Chito y Terry. And every time you remember Chito and Terry. Thank you, para que el Señor siga bendiciendo so that the Lord el ministerio. May continue amen. I want to thank some of the parents. Quiero dar gracias a algunos de los that padres. Were able to give for the pizzas. Que me dieron para las pizzas. And for some of the nachos that were given. Y para los nachos también. But the word of God says, give credit to whom credit is due. Pero la palabra nos dice dar crédito al que se le debe. And behalf of Pastor and I and all the staff. De parte de pastor, de todo el grupo. We want to thank Diana Alvarado le vamos a agradecer for those wonderful sandwiches. Por los sandwiches maravillosos. She made them every day. She made those sandwiches. The watermelon for everything, Diana. Por todo, for the Lunchables. And she's a single mama. Y es una if she has somebody in the side helping her, I don't know. Si but, que está ayudando, no sé. But Diana, God bless you, and thank you very much muchas for that wonderful donation. Por esa donación, God bless you. Thank you. Dios te bendiga. Sé que todos hicieron su parte, ¿no? Nomás quería anunciar. I just wanted to announce que la gente me dice, ¿y qué vas a hacer ahora? So people ask me, what are you going to do now? Pues no sé. I don't know. I de say. Repente alguien me llama y me tengo que ir. Suddenly somebody calls and I must ¿y leave. Y la semana que está. Then next week, no sé. I don't know. Porque al salir de aquí me hablan de funerales. Because when I leave here, they call so, me for funerals. Solo en estos días hemos hecho como tres. So just in these days we've been like three. El día jueves, on Thursday, enterramos a la hermana Palencia. We buried Sister Palencia. Dora Palencia, que hace muchos años venía a la iglesia. Dora Palencia, who used to come to church many years ago. Hasta que se enfermó y ya no pudo venir. Until she was ill, was no longer. Es tía de Clarisa. Aunt of Clarissa. Y la enterramos el jueves. And we bury her on Thursday. Este viernes, this Friday, se fue con el Señor, went with the Lord, Ángel Martínez. Angel Martínez. Es el papá de los hijos de mi hermana Priscila. Is the dad of Sister Priscilla's children. Aunque no venía a la iglesia. And even though he didn't come to church. Hacía cualquier cosa por la iglesia. He would do anything for the church. Una vez tenía el bus de la iglesia. One time we had the church bus. Y me mandaron que me hicieran un test en un taller. And they sent me to have a test done at a shop. Y me cobraron porque era meterlo a las máquinas. And they charged me because it was about putting it in the machine. Pero pasando por la casa de Priscila, but driving through Priscilla's house, salió Ángel y me dijo, Angel came out and said, ¿pues qué tiene? What's wrong with it? No sé, le dije, cada vez que para como que tiene nervios, tiembla. I said, I don't know, but every time I stop, it stutters. Déjalo ahí, me. He said, leave it there. Lo que te dijeron no es. Whatever they said is not it. Y a las dos horas llamó. And 2 hours later he called. Cuando quieras, pasa por tu bus. Whenever you want, pick up your bus. Ya fui yo y le dije, pues ¿qué tenía? And I went and I said, what is, what was it? Le querían cambiar la cadena del tiempo. They wanted to change the timing. Y él me dijo, esta partecita. And he said, this little part. Es un sensor. It's a sensor. ¿Qué tanto te debo? What do I owe you? Nada. He said nothing. Era $4.99. It was $4.99. Pero él componía lo que le llevara. But he would fix anything they would take. Él se fue con el Señor. He went to be with the Lord. Vamos a orar por la familia. We're going to pray for the family. El Señor les dé fuerza. That the Lord gives him strength. Fortaleza. And gives him strength. Amen. Amen. So, vamos a concluir esta mañana. We're going to conclude this morning. Vamos a orar por los que están en casa. Let's pray for those who are home. Padre, te damos gracias.
por cada niño que pudo ver a través de la línea, Señor. No importa qué tan distante. El año pasado se conectaron desde el África. Solo tú sabes hasta dónde llegó la señal. Pedimos bendición a cada familia, bendición a cada hogar y bendición a cada niño. Cada uno de los aquí presentes se lleve su porción, se lleve su bendición de lo que tú haces en este lugar. Por Cristo Jesús. Amén.